Thank you very much for putting that question because it comes right out of the heart of the Board of SAD. As I said, we are really promoting an ongoing, and with that means an institutionalized dialogue. On the other hand, as you describe it, that it are a sort of loosen initiatives which are taken, I think that's part of the picture because especially this year, we, Board of SAD, invited the bank to help us to investigate the results of all the engagement activities of the last 5 years between the bank and the main stakeholders. And there we saw from that investigation that the bank is very consistent in her activities, in the engagement activities. And consistency is the survey, of course, every year, now for 5 years, it's done. And you will see in the questions that they repeat some of the questions every year, so we can look at the trend, that's one thing, and they add questions according to actualities. So that's, for us, that was very clarifying. The second thing is that we really aim every year on an annual basis to have this dialogue between the bank and the deposit receipt holders and SAD and the deposit receipt holders. And we challenged the bank to come up with an program, for instance, for 3 or 5 years in advance to plan a sort of interaction between the stakeholders and the bank, maybe SAD could be part of that too. And we'll wait what the challenge will bring us, but I can give you one forecast. At the formal annual meeting this year, we will have a dialogue on the question, what is a good bank? So partly your question is being answered by habits of the bank already, and partly you really emphasize the importance which we see too. And we will continue to promote the ongoing dialogue. So thank you very much. La ética es, cuando haces algo, ver cómo va a afectar a los demás. O sea, en este mundo, en los últimos 30 años, han surgido millones de ONGs para ayudar al mundo. Y cada vez tenemos más problemas. Esto significa que el mundo no se va a arreglar con las ONGs ni con las obras sociales, sino cambiando un modelo económico que es destructivo para las personas y para el medio ambiente. O sea, es decir, gana dinero y luego haremos obras de caridad, es que nos vamos a pasar dentro de 3 siglos, estaremos haciendo obras de caridad. Hay que evitar el origen. Entonces, no podemos invertir en cosas que en sí mismas no son éticas, no son sostenibles, porque luego, por mucho que hagamos obras de caridad, no vamos a arreglar el problema. El ejemplo de las armas era un poco así para provocar, pero a veces se entiende bien así, ¿no? Como bien dice usted, el nombre de Triodos, no es esotérico, es un nombre, bueno, interesante. Significa tres caminos por varios motivos. Uno, porque en el orden de valores del banco hay tres, una prioridad. Lo primero son las personas, en segundo lugar está el planeta, en tercer lugar está el beneficio. O sea, hay tres valores así, o tres prioridades, ¿no? Y sobre todo también porque nos hemos especializado en tres grandes sectores. O sea, antes yo hablaba y comparaba el dinero como la sangre, ¿no? El dinero es la sangre del sistema social, nos llega un flujo de sangre, de fuerza viva. Entonces nosotros lo revertimos a la sociedad en tres grandes sectores, que son todo lo que tiene que ver con la cultura, medio ambiente o ecología y el sector social. Esta es la idea, el nombre de Tríos, porque bueno, pensamos que el dinero tiene que fluir, tiene que circular y tiene que llegar a estos sectores, sobre todo porque estos sectores no han sido objeto de interés por parte de la banca y sin embargo son muy necesarios para que una sociedad esté sana. No digo para que den grandes beneficios, sino para que la sociedad esté sana, ¿no? Por eso invertimos allí. Y en cuanto a ideologías, bueno, es un banco que sobre todo está basado en la libertad. Aquí cada uno tiene su pensamiento, hay un respeto a la libertad, no hay un pensamiento único, no hay ninguna ideología, entonces no hay ningún grupo detrás de poder, ni religioso, ni político, es
la diversidad. Sobre todo nos gusta hablar de la diversidad, como que es un banco europeo, hablamos de unidad en la diversidad, una frase de Ortega y Gasset, ¿no? Pero no hay una ideología concreta. Para nosotros la ideología es el ser humano, que todo aquello que hagamos sea en beneficio del ser humano y de la tierra. Esto, yo creo, es la ideología universal, diría que es la nueva religión que nos une a todos los seres humanos, ¿no? Es decir, que estemos todos mejor. Esta es la filosofía que nos une a todos. Hola. I just want to add a little bit on the name Triodos. The historical perspective has been an invention of Lex Bos, one of the founders of Triodos. It comes from the Greek trihodos, three roads. And he, when he described it the first time to us, what he meant by this, I said, well, there are three roads, three ways you can enter into an engagement with an initiative. One is it has to be healthy from an economic point of view. So that's the road, the economic road. And you can also say, like Johan said, it's more the planet side maybe, but that's the economic road. The second thing is that it has to be socially healthy. There has to be a strong community carrying, supporting that initiative. And the third road, the third way of looking at it is more, is there a strong idea behind it? Is there a mission behind it? Do people adjust for themselves, or is there a broader? And those three roads we actually practice in the day-to-day discussions with people coming with their business plan are those three aspects. And you could also call them, in a way, people, planet, profit. But this was the way it was discovered. And then later we discovered there is a small village in Greek with three roads who's actually called Triodos. So, but that was one of our customers sending a postcard in, I think it was in 1985, said, actually, do you got your name from that little village? We said, no. We invented it. But there is actually in Greek, in a small island, a little village with, I think, 10 people living there with three roads, what is called Triodos. That's what we discovered. But that's not where the name came from. It's really the invention of one of the founders of Triodos, and the holy aspect of the number three, and that many things come are healthy if you look them from three aspects. What comes back in people, planet, profit, and other things, I think it's a very strong carrying thought behind the bank. Por supuesto que conocemos a las cooperativas de crédito, bueno, de crédito, de seguros o incluso alguna sociedad de garantía recíproca que también están intentando hacer cosas diferentes. Y en general nos encontramos en todos los foros y nos encontramos también en la realidad de los clientes. O sea, yo creo que la cooperación más efectiva y la que... Que somos los mismos, y además lo que yo creo que tiene su interés es que hasta la fecha de hoy la mayoría cubrimos aspectos diferentes. Unos están más dirigidos a cubrir los préstamos más locales de una más pequeña dimensión con un conocimiento más cercano. Otros estamos haciendo una propuesta más bancaria en este momento, con esta propuesta de primer banco, de ser el banco del día a día. Y de momento la colaboración es en la vida de los clientes, y el conocimiento es mutuo, ¿no? O sea que no hay de momento nada más allá. We have been working with this sort of other initiatives quite a lot, but we have also to be clear where we are and where others are. Our customers should not be confused that they're dealing with a local cooperative or they're dealing with Triodos Bank. So in that sense, it's for the public also quite important that they see clearly what is what. But we, as Miguel said, think that there can be very interesting local initiatives like credit unions, small credit unions who service local needs, and we can cooperate with them, but from a certain independency. What we see globally there, we created this global alliance for banking on values, and there are quite a few cooperative banks also participating there, but being cooperative, and that's what they say as cooperative banks, doesn't mean that you have a very forward-looking modern approach. Sometimes even cooperative banks can be quite old-fashioned, and sometimes you feel they're more dealing with the problems from 100 years ago. But on the other hand, there are interesting aspects of the cooperative model if you mobilize them in a way for the future, looking more at sustainability questions,
other questions, then it really works. The other question you had was about the structure of triodos, and it's always complicated to explain, but we keep trying. And the foundation is a separate legal entity. It's a typical Dutch way of separating, let's say, the legal rights and the voting rights of a share. And the only function of this independent trust foundation is to hold the shares of Triodos Bank, and all the money they receive from the depository receipt holders are one-to-one invested in the bank. So there is not a separate amount of money they invest in other things. It's a very simple balance sheet. On the left side, you see the investment in Triodos. On the right side, you see all the obligations to the depository receipt holders. But it is an independent entity, and it is the board is appointed by you in the official depository receipt holders meeting. So the bank, the management of the bank, the supervisory board cannot be on the board of that trust. So me, the chair, or Ed could not be on the board. That has to be independent people on behalf of you. In that sense, it's a quite unique form of having an independent capital function in the bank, but link that function with the mission, with the independency, not just with financial interest. So it is, sounds a little bit complicated, but it's a very interesting, fascinating structure what protects really the bank for what it does and creates a nice tension in a way also for the dialogue between the more principled approach and the practical day-to-day approach we have to take. Creo que una de las cosas que está siendo un éxito importante en Triodos en España es este trabajo transversal entre todos los sectores en los que trabaja el banco. Nosotros, cuando alguno de nuestros clientes tiene dificultades, lo primero que hacemos es hablar con el resto de la gente del sector para ver cómo le pueden echar, para ver cómo le pueden echar una mano. Nosotros, cuando nos llega un proyecto de una residencia de ancianos del sector social, le presentamos a alguien del sector medioambiental para ver si puede completar, digamos, la calidad del proyecto en el que está trabajando. Y desde el punto de vista del equity, nosotros cuando vemos dificultades, para traer el capital necesario, hacemos lo propio. No tenemos un instrumento formal, si es a eso a lo que te refieres, pero no tiene tanto que ver con una cuestión de querer. Yo creo que Joan ya ha dicho muy claro lo que quiere. Por querer lo queremos todo, pero sí que cada cosa tiene que venir en su momento. Vamos bastante rápido en general y hay a los inicios del banco aquí en España ya tuvimos una herramienta de esas características, de ofrecer a la gente la inversión directa. Hay un cierto conflicto de interés, difícil también en estas épocas de protección tan grande al pequeño inversor, entre el ser el banco y además ser el que propone unas inversiones, ¿no? De manera que si un día la inversión va mal, parece que es el banco el que se tiene que hacer responsable de esa inversión y no es directamente el inversor. Que sea el banco el que recomienda la inversión parece que garantiza de alguna manera la viabilidad de la misma, ¿no? Y esto tiene un tema de conflicto de interés bastante, bastante delicado. En cualquier caso, es cierto que hay muchísimas iniciativas hoy en día de crowdfunding, muchísimas iniciativas de este estilo, y además un deseo expreso de cada persona de poder intentar invertir directamente, y sí que es un impulso que cada día tiene más fuerza y que estamos siguiendo de cerca, ¿no? Aspectos técnicos tienen mucho que ver con eso, ¿no? O sea, que es realmente, si eres un residente en España, tendrías que pasar un proceso que sería bastante complicado de tener la cuenta en Holanda. Nosotros como banco somos un solo banco y lo que debemos de hacer es ofrecerte el servicio lo antes posible, ¿no? Aquello sería una complejidad muy poco operativa y bastante costosa, tanto para vosotros como clientes como probablemente desde un punto de vista fiscal. Y ahí lo que te tengo que pedir es un poquito de paciencia para que vayamos llegando a todos los servicios que nos solicitáis. Pasar, como intentaba decir en la presentación, los últimos dos años es lo que más hacemos, ¿no? Yo creo que
Hay varios aspectos. Por una parte están los niveles de solvencia del banco, y Triodos Bank tiene una solvencia hoy en día del 17% en comparación con un 8% requerido por normativa, es decir, que somos una institución financiera prudente ya desde el punto de vista de la solvencia. Somos una institución financiera prudente en la política de riesgo, con unas limitaciones muy ajustadas a nuestro tamaño, tanto por importe de los préstamos como concentración en los sectores, y muy fortalecida por la diversidad de que, para lo pequeños que somos, estamos presentes en España, estamos presentes en Inglaterra, estamos presentes en Holanda, estamos presentes en Bélgica, estamos presentes en Alemania, y es sinceramente bastante complicado que todos los mercados colapsen al mismo tiempo, ¿no? Pues eso es un buen ejemplo, lo de las renovables en España. ¿Qué hubiese pasado? Y si el banco hubiese tenido capacidad de absorber el impacto de lo que pasa ahora aquí. Y la respuesta de estos análisis ha sido que sí. Así que, con respecto a esa prudencia y a esos estudios, hay una parte que es esencial de nuestro trabajo, y hay, sin ninguna duda, unas medidas tomadas conscientemente con respecto a la solvencia, de ser prudentes en ese sentido. ¿Situación de las renovables hoy en día en España? Pues todo indica que en las próximas semanas saldrá la nueva normativa en los términos que ya se ha anunciado, y todo indica que eso va a suponer que en el próximo año o año y medio el sector esté bastante paralizado, porque su tarea principal será ver cómo se absorbe el impacto de la medida, ¿no? Cualquier actividad de las renovables en la actualidad está yendo al extranjero, y también la situación española de demanda de energía hace que parezca que no hay mucha necesidad adicional, salvo en las islas, y por tanto no mucha mayor participación. Yo creo que el futuro de las renovables ahora mismo está por la parte de la demanda, de cómo cada uno se hace responsable de qué tipo de energía quiere consumir y quiere exigir, y cómo esta producción muchísimo más diversificada en las viviendas y de pequeña escala va a coger presencia en el país. Pero también está nuestra aproximación al tema, ¿no? Nuestra aproximación a la financiación tiene sobre todo que ver con la actividad que desarrolla la iniciativa y con el valor añadido social de esa iniciativa, mucho más que con el marco jurídico que tenga, ¿no? Entonces, para nosotros lo determinante es qué es lo que hace la institución, cuál es la actividad que desarrolla. Y sea cooperativa o sea sociedad mercantil o sea asociación, nuestra responsabilidad es daros servicio, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, como bien dices, José Antonio, está revolucionando Andalucía entera. Como allí tenéis muchísima presencia las cooperativas, pues estamos trabajando ya de facto mucho con vosotros, ¿no? Pero los convenios o la forma de buscar esas herramientas más eficaces vienen fundamentalmente por la actividad que se está desarrollando y las sinergias, ¿no? Estamos haciendo convenios con agentes del sector social o con agentes del sector medioambiental o con agentes del sector cultural a partir de la actividad que se desarrolla, esencialmente.